quiero que pongan cuidado a esta letra que les traje, pues una dedicatoria ni tampoco un homenaje. Mucho menos familita, piensen que esto es un chantaje, solo llama de atención para algunos personajes que andan hablando de mí de una manera salvaje, diciendo que ya no canto, que se me acabó el aguaje, que al pollo de la barranca ya se le cayó el plumaje. Hipócritas del carajo, dejen de tanto visaje. Pues que no se dan de cuenta que me sobra porcentaje, y que pa' que me superen les hace falta puntaje. Por algo en las emisoras están sonando mis pasajes. Ahora sí es verdad, familia, que se activó mi engranaje. Mejor respiren profundo y observen bien el paisaje. Acepten que en el folclore yo tengo un buen reportaje. Y si quieren igualarme, tienen que andar un metraje. Al paso que voy, no creo que me aguanten el voltaje. Sé que me están hostigando para que yo me rebaje, pero es que mi hoja de vida no es papel de reciclaje. A pesar de que soy pobre, soy pollo de buen linaje. La plata yo la conozco y andaba entre mi equipaje. Tuve casa camioneta con cero kilometraje. Anduve en motocicleta fina de alto cilindraje. Todo el mundo me halagaba, las chicas me hacían masajes, y a muchos les di la mano y es lo que me da coraje. Y ahora que ando en una moto sin tapa ni carenaje, todos me vean y se burlen queriendo pacar mi imagen. Si una vez los ayudé, no es justo que ahora me ultrajen, pero yo tranquilamente les pido que se relajen. Y al árbol de mi esperanza le nació un nuevo ramaje, y si tuve una parada voy a continuar el viaje. Y no les daré revancha ni tampoco repechaje, que se vayan preparando pa' que aguanten mi quilaje. En mi pueblo hay un grupito de cantores principiantes, y ahora viven criticando mi profesión de cantante. Pero la verdad la digo, aunque les suene chocante, y es que de todos esos reclutas sigo siendo el comandante. Entre primas y bordones, para seguirle contando una de mis reflexiones. De política no me hablen, porque he tenido decepciones. De un sinnúmero de políticos que me han llenado de ilusiones. Le llegan a uno a la casa, en época de elecciones. Los saludan palmoteado, en eso sí son campeones. Uno me dice, maestro, hoy escuché sus canciones. Usted es un muy buen artista, muchas felicitaciones. Si usted me ayuda, pollito, ahorita en las votaciones, apenas yo suba al puesto tan pronto me posesione, lo voy a patrocinar pa' que haga unas grabaciones, y pago en las emisoras pa' que me lo promocionen. La Casa de la Cultura, que pague las direcciones, vamos a poner joropo en los primeros renglones. Que hablan a uno tan bonito como pa' que se emocione, y después que uno los elige, son distintas las cuestiones. Se encierran en la oficina, por detrás de unos cajones, y para uno hablar con ellos hay que hacer unos colonones. Ahí sale la secretaria, en minifalda y tacones. Qué pena, pero el doctor está en unas reuniones. Así pasan los 4 años, tirándose en las de aviones. Algunos tumban sus casas, construyen unas mansiones. Se la pasan escoltados, en unos camionetones, con vidrios polarizados pa' que no los extorsionen. Algunos salen con plata, algo otro para las prisiones, y los que son más abejas se marchan para otras regiones. Otros quedan en el pueblo gozando sus posesiones, pero todita la gente los señala de ladrones. Mientras yo sigo cantando, haciendo composiciones, mientras yo me dé licencia de hacer mis presentaciones. Hoy puedo andar sin un peso y mañana entre los millones, pero así vivo tranquilo, cumplo mis obligaciones.